niregu. Ibashi oludvare. Ibashi boboirumole. Ibashi boborisha. Ibashi boboegungu. Ibashi ashida. Ibashi akuda. Ibashi orimi. Ibashi owomi. Ashe baba. Ashe yeye. Ashe oluomi. Ashe oyubonami. Ashe bubo wo iyalosha. Baba losha. Bubo woro. Ashe bo. Ashe to. Ashe. Aiku baba wa. Nacer en esta dimensión terrenal y adquirir la vida como regalo y no saber qué hacer con ella. Es como un barco que se lanza a la mar sin saber para dónde ir y quedarse a la deriva. O querer formar parte de una gran orquesta y no conocer qué parte de la melodía interpretar. O quizás peor que eso, no saber qué instrumento debe tocar. O querer ocupar el puesto de director, aún sin saber música. Vivir la vida y no saber quiénes somos, qué somos y a qué vinimos a esta tierra es algo horrendamente desconcertante, pero lastimosamente entre un 85 y un 90% de la humanidad está sumida en esta ignorancia y es por eso que la vida humana diariamente está llena de disonancias, arritmias, incoherencias, que solo se oye el sonido de los fracasos, enfermedades, tragedias, muertes, violencia, etc. Ifá nos da la solución cuando nos aconseja en el signo Beate. Obe, wa te kara oro wa. Mo vamos tenir con Ifá. Obe, ven e iníciate para que te sientas confortable. Recibe la mano de Ifá. Después, más tarde, en esta misma historia, nos habla del por qué debemos recibir la mano de Ifá u Orúmila, cuando nos dice: Ay lo bon inu, ay moran nikun. Traducido al español se lee: la falta de sabiduría y de profundo pensamiento. Después, nos enfatiza uno de los motivos por el que debemos recibir la mano de Ifá o la mano de Orúmila. Cuando dice, aquí beludo, la imowe. Traducido al español, se lee de esta forma. No debemos saltar hacia el río si no sabemos cómo nadar. Refiriéndose a la vida como un inmenso río de eventos en el que debemos saber nadar. Finalmente, en este mismo Oño de Ifá, se nos dice que Orúmila inició a Akoda e igualmente a Achedá. En Ifá se dice de Akoda y Achedá: Akoda, tiunko bobo ayen Ifá. Achedá, tiunko Bobo Abani Moran. Akoda, quien enseñó Ifá al mundo entero. Ashedá, quien repartió a los ancianos el entendimiento. En el cerebro humano, en el lenguaje anatomofisiológico, Akoda representa el lóbulo derecho, quien se encarga de recibir las señales del ambiente en un rango de 20 millones de bits o estímulos por segundo, lo que nos permite conocer o al menos recibir las frecuencias del ambiente. Por eso se dice de él, el que enseñó Ifá al mundo entero. Pues Ifá es el conocimiento universal dado en forma vibracional o frecuencias de energías en el universo. Es la célula madre o el campo de las ondas electromagnéticas de información inteligente que recibimos a cada instante y son procesadas en forma de bits
y codificadas por ese lóbulo derecho. El lóbulo izquierdo, o Hedá en Ifá, interpreta, analiza o percibe solo 40 bits de información o estímulos de esos 20 millones. Es la parte que relaciona las nuevas experiencias con las ya adquiridas para entender, percibir, hacer evaluaciones, análisis objetivos y dar soluciones y conclusiones. Por eso que se dice que enseñó a los ancianos el entendimiento, refiriéndose a las viejas experiencias y conocimientos acumulados como ancianos. Resumiendo estos datos, sacamos por conclusión que estaremos falta de sabiduría y pensamiento profundo si no iniciamos a Akoda y a Shedda en el conocimiento de Ifá. Es lo mismo que decir que si no utilizamos nuestro cerebro para saber quiénes somos, a qué vinimos a este mundo y qué debemos hacer, estaremos saltando al río sin saber nadar. Por otro lado, Ifá nos enseña en el signo Osalo Bello las siguientes palabras. Osalu o Bello. En Ifá, la palabra Osa se identifica como el mundo de los espíritus o el mundo de las energías. Lo mismo que decir el ambiente. Lo que podemos traducir esta frase como el ambiente toca y la cabeza baila al ritmo de ese ambiente. De manera que este Odo Ifá sitúa al humano, al igual que la ciencia biofísica, como una antena biológica capaz de recibir las ondas o señales del ambiente y percibirlas a través de su cerebro. A menos que nosotros conozcamos qué es el ambiente y cómo funciona y cuál exactamente es nuestra relación con él, estaremos dentro de un gigantesco y profundo río sin saber nada. Es decir, para aprender qué es y por qué debemos recibir la mano de Orúmila o Ifá, para recibir, percibir y vivir confortablemente dentro de ese ambiente, necesitamos entonces conocer primero ese campo o el río donde vamos a nadar después de aprender para no ahogarnos. Entonces, ¿qué es y cómo se comporta ese ambiente? ¿De qué manera estamos conectados a él? ¿Hasta qué punto influye en nuestra vida? ¿Cómo es que recibir la mano de Orúmila beneficia en esa relación? No se pierda los próximos videos.